quando il presidente Evo Morales è stato qui a Roma e abbiamo fatto una bellissima assemblea all'Università Sapienza. E questa visita abbiamo avuto poco tempo per preparare questa iniziativa perché l'abbiamo saputa solo da due giorni, un grandissimo lavoro da parte dell'ambasciata, di tutto il personale, non solo dell'ambasciata boliviana qui in Italia, ma anche dell'ambasciatora della Bolivia a Madrid, un grandissimo lavoro. Siamo soddisfatti, Presidente, perché la sala è piena e c'è un'altra sala sotto con tantissimi altri compagni che sono venuti per questa iniziativa. Io dirò poche cose, qui c'è la parte bella, la parte sana, la parte che lotta di questo paese, dell'Italia, che si sente vicino al processo rivoluzionario della Bolivia, si sente vicino al Presidente, si sente vicino al processo dell'ALBA. Sono qui presenti tante strutture di compagni che lottano tutti i giorni nel sindacalismo conflittuale, contro la precarietà, gli immigrati, i compagni che occupano le case, i compagni che tutti i giorni fanno le lotte contro le privatizzazioni, che vanno portando avanti soltanto con lo strumento della lotta e del conflitto un'opposizione a questo neoliberismo, a questo imperialismo che sta stringendo anche l'Europa. Presidente, mi permetto di dire che la tua figura rappresenta l'inversione di un processo storico. Prima dettavano le regole i paesi europei, si pensava che tutto quello che si faceva in Europa o negli Stati Uniti era possibile. Oggi il mondo si è invertito, oggi invece questo capitalismo e questo imperialismo ha una crisi che abbiamo definito da tanti anni insieme alla rete che mi onoro di appartenere, che è la rete degli intellettuali artisti in difesa dell'umanità, che raccoglie intellettuali di decine e decine di paesi. Abbiamo detto che è una crisi di sistema, una crisi forte in cui la competizione globale sta aumentando. Per risolvere i problemi della competizione aumenta la crisi, aumentano ovviamente le sofferenze dei popoli. Abbiamo sempre di più guerre, la guerra è diventata uno strumento ancora una volta di aggressione e di espansione da parte del capitalismo e dell'imperialismo, non soltanto le guerre che conoscevamo, ma la stessa guerra di invasione, la guerra imperialista contro la Libia e la guerra che si sta preparando contro la Siria e contro l'Iran. In questo momento, oltre alla guerra militare, c'è una guerra sociale. Gli interessi delle banche, della BCE, sono gli stessi che ha avuto il Fondo Monetario Internazionale contro l'America Latina. In Italia si sta sviluppando forte un comitato contro un movimento contro il debito che dice che non si vuole addossare il peso della crisi e che vuole rispondere semplicemente in un modo, che i soldi di questo debito, come è avvenuto in Bolivia e come è avvenuto in Ecuador, nei paesi dell'ALBA, questi soldi devono essere investiti socialmente. Il mondo sta cambiando, la sinistra europea è in difficoltà e pensa che si possa uscire dalla crisi, quasi tutta questa sinistra, attraverso la collaborazione. L'ALBA e la Bolivia hanno rappresentato invece un modo altro, che si può cambiare questo mondo con un'alternativa, di lotta. Per noi il Presidente Evo Morales e tutti i paesi dell'ALBA rappresentano semplicemente un fatto, che invece, come è stato detto l'altro giorno alla riunione dell'Organizzazione degli Stati Americani, non ci deve essere più alla guida del mondo il consenso di Washington, ma i paesi si devono autodeterminare senza il consenso della Germania, senza il consenso di Washington, ma grazie all'Europa e ai movimenti di autodeterminazione. Noi diamo il benvenuto al Presidente dicendo che la strada che ha percorso l'ALBA attraverso i processi di nazionalizzazione, le nazionalizzazioni delle banche, le nazionalizzazioni delle imprese, rappresentano anche per noi una prospettiva. Noi pensiamo che questa Europa che si sta costruendo
costruendo si costruisce contro gli interessi dei lavoratori. L'unico modo di uscire da questa crisi è cercare di creare una condizione per fare un'alba anche in Europa, attraverso un processo di cambiamento, attraverso il conflitto sociale che rimette in moto tutta questa gente che si sente vicino al Presidente, all'alba e ai processi rivoluzionari. Basta con questa politica che si sta portando avanti, basta con le forzature dell'imperialismo, non siamo più disposti a subire questo, neanche le forme di terrorismo di Stato, non siamo, diciamo come avete detto voi all'organizzazione degli Stati d'America, diciamo che bisogna riportare a casa innanzitutto i 5 prigionieri cubani perché rappresentano una battaglia di libertà non soltanto per i nostri 5 fratelli, ma una battaglia di libertà per l'umanità. La rete in difesa dell'umanità ha detto che per il prossimo vertice di Rio ha fatto oltre 20 proposte. Non si può misurare il mondo con il PIL e con la crescita quantitativa, tra l'altro in un momento di crisi. Noi vogliamo seguire l'esempio del paradigma del VVPN, abbiamo qui il cancelliere che è uno dei teorici più importanti. Il VVPN significa non vivere meglio, significa utilizzare la solidarietà, la compartecipazione, trasformare il VVPN in un processo sociale di trasformazione e di alternativa. Salutiamo questo processo della Bolivia, salutiamo il processo dell'Alba per tutti i movimenti sindacali di classe, per tutti i movimenti sociali è un punto di riferimento, noi pensiamo di andare avanti. Un saluto al Presidente come è stato fatto da un altro grande rivoluzionario che è stato ammazzato proprio in Bolivia per continuare il processo rivoluzionario. Presidente, Alba e Bolivia, grazie Presidente della tua presenza, hasta la vittoria sempre, grazie. Muchas gracias, compañero hermano Luciano, a embajadoras, embajadores del ALBA, invitados especiales y a toda la amable audiencia de esta sala, como también sala abajo o arriba, abajo y arriba, a todas y a todos. Primero agradecer por esta invitación para explicar brevemente cómo vamos en Bolivia y decirles a todos los hermanos de Europa, de Italia en especial, que ustedes saben muy bien el sector más abandonado en la historia de Bolivia, que es el movimiento indígena, originaria, campesina, el sector más despreciado, hasta odiado, en algunos momentos orientados al exterminio de los pueblos indígenas de América Latina. Después de tanta resistencia, de tanta lucha de nuestros antepasados, después de la campaña 500 años de resistencia indígena popular, el 12 de octubre de 1992 decidimos pasar de la resistencia a la toma del poder. Aporte de muchos líderes indígenas como la hermana Rigoberta Menchú, casi de todos los países, inclusive con apoyo de algunos sectores sociales desde Europa, porque estuve por acá en la campaña para que la hermana Rigoberta Menchú sea premio Nobel de la Paz en el marco del decenio de los pueblos indígenas. Y este hecho de cómo pasar de la resistencia a la toma del poder nos obligó en Bolivia, el año 1994-95, a organizarnos a un instrumento político de liberación. No solamente de liberación económica, sino fundamentalmente de una liberación social y cultural. Pero para eso teníamos que construir un partido político. Por razones legales, por razones de formalidad, para
salida de las elecciones, cómo legalizar un partido. Tuvimos muchas dificultades, pero en el fondo, cómo pasar de una lucha social, de una lucha sindical, de una lucha cultural a una lucha electoral. Y me acuerdo de niño, en el altiplano boliviano, ¿qué decían los partidos conservadores, los partidos de la derecha? Decían textualmente que la política del campesino es pala y pico, es decir, trabajo agrícola. Cuando llegó el Chapare, en la década de 80, algunos ex dirigentes de mi organización, la Federación del Trópico, hacían planteamientos profundos de cambios estructurales. Y la respuesta era que usted está haciendo política. Para usted la política es delito. Su política es hacha y machete. Bueno, pues nosotros no teníamos derecho a hacer política. Pero cuando llegaban las elecciones, venían con la campaña, con prebendas, con alcohol, con coca, algunas bolsitas de fideo, de arroz, para conquistar el voto. Y con nuestro voto implementaban políticas de privatización de nuestros recursos naturales, privatización a nuestras empresas como telecomunicación, energía, agua, pero con nuestro voto. Este hecho nos ha hecho despertar como entonces, más bien nosotros mismos gobernarnos. Y para eso tenemos que pasar de una lucha social a una lucha electoral. Eso hizo el movimiento campesino indígena originario de Bolivia, aunque con diferencia de la central obrera boliviana. Los obreros de la COG que decían, no podemos mezclar el sindicato con la política. No podemos que el sindicato se convierta en un partido político. Planteaban el pluralismo ideológico. Su pretexto de pluralismo ideológico, habían dirigentes sindicales del sector obrero de la derecha, de partidos que privatizaban las empresas del pueblo, los servicios básicos, que entregaban a las transnacionales nuestros recursos naturales, especialmente los hidrocarburos, y personalmente no podía entender cómo podían ver dirigentes de partidos procapitalistas, proimperialistas, de dirigentes que son de los partidos neoliberales, nuestra diferencia. Y en los congresos de la Central Obrera Boliviana, que nos decían a los obreros, los indios nos van a llevar al hombro, al poder a los obreros. Así ahora el resultado todo lo contrario. No nos llevan al hombro, pero nos juntamos para tomar el gobierno. Es el debate interno que teníamos como sindicalistas del campo, como también del sector obrero, especialmente en este debate interno de cómo el movimiento popular, el movimiento originario, campesino, por supuesto algunos grupos sociales de la ciudad, intelectuales, artistas, hasta deportistas, quienes compartían nuestros principios. Desde el año 1994-95 decidimos, desde el movimiento campesino originario, indígena, que está en este instrumento político. El MAS y PSP, el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Sería largo explicarles ese proceso que hemos tenido, que nunca nos quería reconocer la legalidad de este movimiento político. 95, 97 hemos ido con la sida prestada a las elecciones nacionales. Decía el 2000, para el 2002 ya nos aprobaron. ¿Y qué nos dicen ahora los miembros de la ex Corte Nacional Electoral? Que Estados Unidos, como financiaba a la Corte Nacional Electoral, les ha prohibido legalizar o reconocer la sigla de este instrumento político. Nosotros, firma que firma, documentos apoyados con abogados para no equivocarnos, para legalizar un instrumento político de liberación. Toda larga historia, compañeras y compañeros, pero sería todo un gran proceso. Y cuando por primera vez en los 2002 nos presentamos a las elecciones nacionales, yo reconozco que no teníamos un programa de gobierno. Nuestro programa de gobierno era como un pliego de la Central Obrera Boliviana.
no habían expertos para hacer un programa de gobierno, yo mismo no estaba tan seguro que podríamos ganar las elecciones. Sin embargo, nos hemos presentado, especialmente apoyado por el movimiento campesino indígena originaria, algunos sectores sociales, muy pocos, algunos partidos de izquierda, muy pocos. Pero, ¿qué pasó en 2002? Teníamos información, de acuerdo a las encuestas de la Embajada de Estados Unidos, era un partido ganador. Yo estoy seguro que hemos ganado. Lamentablemente nos han robado en 2002. Yo digo, felizmente nos han robado el triunfo, porque no estábamos preparados como para asumir una responsabilidad para conducir Bolivia. Pero ahí el embajador de Estados Unidos, o el ex embajador de Estados Unidos, Manuel Rocha, ¿qué dijo? No voten para Evo Morales. Si Evo Morales es presidente, no va a haber ayuda internacional, no va a haber créditos internacionales. Además de eso, Evo Bin Laden andino y los cocaderos, los talibanes de Bolivia. Semejante acusación. Yo digo que el pueblo boliviano es realmente antiimperialista. Es decir, los sectores sociales, hasta los partidos de izquierda, reaccionaron con mucha fuerza. Porque hasta ahí estaban medio callados. Claro, algunos partidos de izquierda, como el Partido Comunista, sus militantes son de la ciudad, pero también tienen sus militantes de áreas rurales, medio callados, porque un campesino, porque un dirigente sindical acusado de narcotraficante, de asesino, de Bin Laden andino, puede ser candidato a la presidencia. Hay mucho miedo. Pero cuando la embajada de Estados Unidos me atacó, pues decían, reaccionan públicamente, decían, voten por el MAS, voten por Evo Morales. Por eso decía esas veces que el embajador de Estados Unidos era mi mejor jefe de campaña, y gracias a él se ha sumado los compañeros dirigentes. Esta mañana un periodista me preguntaba y me decía que tuviéramos un apoyo, nuestro apoyo había bajado bastante. Si ayer hemos escuchado por algunos medios de comunicación que estaríamos con apoyo de 33%, 38%, pero somos el partido ganador. Y esas veces, ¿qué nos decía en 2002? Teníamos apoyo de 6%, 7%, máximo 8%. Aunque una prensa internacional dijo que teníamos apoyo de 12%. Pero en 2002 sacamos una votación de más del 20%. Cinco partidos legalmente reconocidos por la Corte Nacional Electoral nos ganó con menos del 1%, con 0.9%. De 100, yo creí también en ese partido, porque todavía estamos dudando cómo podíamos, los más despreciados, ser gobierno. Como una persona como Evo, acusado de todo, de asesino, de narcotraficante, de terrorista, de Bin Laden, podía ser presidente. Tenía mucho miedo, no creía yo mismo. Pero cuando en 2002, viendo los resultados, que solo con algunos movimientos sociales sorprendemos a todo el pueblo boliviano, y creo que también al mundo entero, yo dije, cualquier momento creo que voy a ser presidente. Ahí empieza ya un trabajo más organizado, ya prepararnos. También mucha gente de la ciudad se sumaron, economistas, politólogos, abogados honestos, sanos, para ya de verdad preparar un programa de gobierno. Las encuestas, repito, nos decían que estábamos con 7%, 8%, cuando obtenemos más de 20%. Todo un proceso largo en esta tarea de cómo buscar una liberación económica del pueblo boliviano. Y se adelantó las elecciones con tantos conflictos, porque antes de las elecciones del 2005, cada año había un presidente. En los últimos 5 años, antes de que llegara la presidencia, 5 presidentes. Y ahora a veces con David nos preguntamos, digamos, ya estamos más de 6 años y medio, un solo presidente. El último presidente del Estado colonial, el primer presidente del Estado plurinacional, pero ya 6 años, ya no ha habido cambio como antes. Eso también nos sorprende, un hecho histórico, por supuesto.
que nos ha permitido avanzar, cumplir con un mandato del pueblo. Dos programas centrales. Los programas eran la Asamblea Constituyente para refundar Bolivia y la nacionalización de los hidrocarburos, de los recursos naturales. En este momento tenemos un debate sobre una mina donde mineros del sector del Estado con mineros del sector comercialista enfrentados a esta clase de problemas tenemos, no faltan problemas. Y nuestro vicepresidente está en una tarea permanente de cómo resolver los problemas que se nos presentan. El primer tema sobre la refundación de Bolivia, mediante una asamblea constituyente, se han elegido los constituyentes, se ha instalado la asamblea constituyente y hay grupos, como siempre, apoyados con los medios de comunicación, tratar de tergiversar mentiras. Una de las mentiras que me acuerdo, en el primer aniversario del departamento, perdón, en mi primer aniversario, que participé, en el primer aniversario, es decir, como presidente participé en el departamento de Chuquisaca, Sucre, capital Sucre. Era la misa Tedeum del aniversario, y hemos ido a la misa. Bueno, mi madre a mí me enseñó a rezar, ojos cerrados. Durante la misa, pues llegó la hora de rezar. Yo cerré los ojos a rezar como mi madre me enseñó. Y un medio de comunicación, ¿qué dice? El presidente se durmió en la misa. Eso es bueno comentar bastante, pero un solo ejemplo de tantas mentiras. Bueno, ha habido problemas, confiado especialmente a los movimientos sociales, ha crecido los movimientos sociales para sumarse a este proyecto político. Ya no era solamente el movimiento campesino indígena, obreros, maestros, casi todo el partido de izquierda se suman y garantizamos, aunque con muchas dificultades, nuestros constituyentes expulsados de Sucre, así como Sucre, José Antonio Sucre, que dio su apellido a la ciudad Sucre, capital de Chuquisaca, expulsado en esas épocas, ahora los constituyentes, bueno, quienes fundaron Bolivia, ahora los que querían refundar mediante la asamblea constituyente, los constituyentes también expulsados. Nos dijeron en todo que Evo Morales les va a quitar sus casas, se tienen dos autos, uno les va a quitar, se tienen tres casas, dos les va a quitar. Van a cerrar a las iglesias católicas, iglesias evangélicas, va a cerrar si se refunda Bolivia. Solo faltaba que me digan, si un empresario tiene dos mujeres, uno le va a quitar también. Solo faltaba eso. Superamos este tema. Gracias a las fuerzas sociales. Yo diría, el 2008 ha sido clave para cambiar la historia de Bolivia. Y aquí brevemente lo digo. El primer año de nuestro gobierno, hay algunos empresarios, algunos políticos que no compartían nuestros principios, nuestros valores, nos decían que este Evo, este indio, se va a ir del gobierno, no va a poder gobernar. Vamos a sacar que se divierta unos 4 o 5 meses, después se va a ir nomás. El primer año. Pero me acuerdo siempre después de que el segundo año, cuando el primer año de gestión, di mi informe al Congreso Nacional, ya empezaron a preocuparse y algunos que decían, creo que este indio se va a quedar por mucho tiempo, hay que hacer algo. Era el 2007, y el 2007 prepararon para el revocatorio para el 2008, referéndum revocatorio. Mira, quiero decirles que todavía no estaba en la Constitución el sistema revocatorio, aunque los abogados nos decían lo que no está prohibido, está permitido. Tampoco estaba prohibido por Constitución el revocatorio. A un presidente, a un partido que el pueblo ha ganado con más del 50%, pues quiere revocarlo, nos impone el revocatorio. Aceptamos el revocatorio,
Antes los partidos ganaban con 20%, 30%, para ellos nunca había revocatorio. Aceptamos encantado el revocatorio, así en vez de revocarnos, nos han ratificado con 67%. Agosto del 2008. Cuando fracasaron con el revocatorio, nuestros opositores intentaron un golpe de Estado. Fracasaron en septiembre. Y viene después la gran marcha para que el Congreso, porque el partido no tenía mayoría en el Senado, por tanto no podíamos aprobar mediante una ley un referéndum para aprobar o rechazar el proyecto de constitución de refundación planteada por la Asamblea Constituyente. Una marcha, yo calcularía más de 1 millón, primera vez, todos unidos, se ha obligado al Congreso a aprobar una ley en octubre ya, y después el referéndum se ha ganado con amplia mayoría la aprobación y ha aprobado la nueva constitución. Es una larga historia para cambiar, pero democráticamente, soportando agresiones, provocaciones, discriminación, todavía tenemos discriminación, al presidente le tratan de macaco, ¿no? De macaco menor, yo, y el macaco mayor era el compañero Chávez, ¿no? Y de todo nos trata la oposición, pero soportando, pero confiados en la conciencia del pueblo boliviano. Algunos temas importantes en esta nueva constitución. De la democracia representativa a la democracia participativa. Que no solamente el pueblo elige sus autoridades con voto, sino también tiene derecho a revocar autoridades locales, departamentales y nacionales. Que las consultas están garantizadas, los referendos que no estaban garantizados, pero lo más importante, los sectores que el movimiento indígena que tiene las zonas amazónicas con muy poca gente tiene su participación. Un solo ejemplo en la ciudad del Alto, Alto Combativo, para tener una diputación de una circunscripción de la ciudad del Alto, pues esa circunscripción tiene que participar 170.000 personas para elegir, y el diputado ha sido elegido con 110.000. Sin embargo, en una circunscripción especial del movimiento indígena de las zonas amazónicas, uno puede ser diputado con 300, 400, 500 votos, pero también tiene los mismos derechos, los mismos deberes, no porque uno ha obtenido la diputación con 110.000 votos de los 170, el otro de unos 600, 700 votantes obtenió la diputación con 300 votos, puede tener diferencias, tiene los mismos derechos y los mismos deberes. Inclusive para las asambleístas departamentales, por usos de costumbres, los del movimiento indígena de las zonas amazónicas pueden elegir, esta es nuestra autoridad que no está sometido a la votación. Son ciclos de reuniones especiales departamentales nacionales para que nuestros hermanos indígenas de las zonas amazónicas, que nunca tenían su representación en la Asamblea Nacional y Departamental, antes llamada Congreso Nacional, ahora tienen su representación. Aunque tenemos algunas dificultades, siempre habrá dificultades, especialmente en las asambleas departamentales. Es algo profundo esta participación, pero que es histórico en todo, toda Latinoamérica, Sudamérica, pero además de eso implementamos algunas reuniones directas con el pueblo para las consultas correspondientes, de esta manera implementar lo que se llama gobernar obedeciendo al pueblo. Nuestra gestión, al margen de la constitución, todavía no hemos implementado un referéndum. Estamos pensando a ver algún referéndum para que el pueblo decida sobre políticas económicas, sobre políticas sociales, cuando hay algunos grupos que quieren resistir. En lo económico, lo más profundo, que está blindado con candados y candados, que nunca más otros gobiernos puedan entregar a nuestros recursos naturales a las transnacionales.
lo más importante es lo económico. Y quiero decirles, a ver, en este tema de la recuperación de nuestros recursos naturales o la llamada nacionalización. Bolivia, desde el año 1940 hasta el 2005, siempre tenía déficit fiscal, con una deuda económica, deuda externa creciente. El primer año de nuestro gobierno, 2006, todavía yo lo decía a mis hermanos, seguramente vamos a necesitar 2, 3 años para acabar con ese estado mendigo. Los gobiernos, mediante su gabinete económico o mediante el equipo económico, entre ya septiembre, octubre, noviembre, rumbo a Estados Unidos, rumbo al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, prestarse plata para pagar aguinaldos. Esa era la situación de Bolivia. Y el primer año de nuestra gestión, 2006, después de 1940, el primer año de nuestra gestión con superávit. Ya no había déficit fiscal. Todavía algunos técnicos del Ministerio de Planeamiento, del Ministerio de Economía, que me decían, presidente Evo, hay que preparar un paquete para el Club de París. Como un presidente indígena, campesino, dirigente sindical, los países que son parte del Club de París pueden venir a sesionar en La Paz, pueden sacar más plata para no tener déficit fiscal. A mí me ha sorprendido, yo mismo no estaba seguro que íbamos a tener superávit. Algunos opositores nos decían que el Evo no sabe gastar plata, no ha gastado, por eso ha habido superávit. Mentira, falso, más tarde vamos a explicarlas, los datos económicos. Como el primero de mayo de 2006 nacionalizamos los hidrocarburos con resultados tan importantes. Primero, ya no ha habido superávit. Y además de eso me acuerdo perfectamente, revisamos los datos económicos entre septiembre y octubre. Después de nacionalizar los hidrocarburos, el gas en especial, el 1 de mayo de 2006, pues en septiembre y octubre teníamos plata y decíamos, ¿en qué gastamos esta plata? Porque no estaba presupuestado, nos ha sorprendido, no estaba en bobas, en los planes operativos anuales, menos departamentales. ¿En qué gastamos esta plata? Y ahí hemos creado el bono Juancito Pinto para evitar la deserción escolar. Y en la deserción escolar, antes, el 2005, el 6% de deserción escolar. Ahora, gracias a este bono escolar, tenemos todavía una deserción de 1%. Bajamos de 6% a 1%. Seguro que ya no habrá nuevos analfabetos en Bolivia. Los años más, lo más importante en datos económicos que tenemos. 2005, ¿cuánto eran las reservas internacionales de Bolivia? 1.700 millones de dólares. Este año, en este momento ya estamos cerca a 13.000 millones de dólares. Imagínense, de 1.700 millones de dólares de reservas internacionales en 2005 a 2012, 13.000 millones de dólares. Un cambio profundo. Ahora, ninguno nos puede decir que no tenemos capacidad de endeudamiento, porque antes, ¿qué decía? Bolivia no tiene capacidad de endeudamiento. Bolivia no puede acceder fácilmente a créditos internacionales porque no tenía seguramente sus reservas internacionales. Cambió ese problema en temas económicos. Esta mañana estaba comentando algunos medios de comunicación, por ejemplo, sobre la inversión pública. El 2005, ¿cuánto era la inversión pública? 600 millones de dólares. De los 600 millones de dólares de inversión pública, el 70% era créditos o de cooperación internacional. Solo el 30% era con nuestros recursos, 2005. Ahora, ¿cuánto está programado para este año? Más de 5.000 millones de dólares de inversión pública. De 600 millones a más de 5.000 millones de dólares de inversión pública. El departamento de Tarija, donde está el mayor cantidad de reservas del gas, las plantas gasíferas en el departamento de Tarija, este año solo Tarija va a invertir 600 millones de dólares. Un departamento de los 9 departamentos. Claro,
en otros departamentos todavía tenemos algunos problemas. Hay una, tal vez una diferencia en la distribución de las regalías, de impuestos, de IDH, pero es secundario en el fondo, ya es una liberación económica en el país. Esto a mí mismo me sorprende. Alguna vez creo que dije por acá, en algunos países de Europa, ¿cómo se puede explicar cómo en corto tiempo ha cambiado la economía nacional? Por eso yo quiero reafirmar, en corto tiempo pasamos de un estado colonial, mendigo, a un estado plurinacional andígeno. Ahora tenemos dignidad, aunque por supuesto necesitamos el tema de inversión, un país donde nunca, casi o poco nada se ha invertido en temas de infraestructura, de integración, necesitamos todavía. Pero ¿qué hicimos? ¿Qué consiste este tema de la nacionalización de los hidrocarburos? Los gobiernos anteriores inventaron el término llamado en boca de pozo. ¿Qué es en boca de pozo? Nos decían cuando reclamábamos que el gas, los recursos naturales es de los bolivianos, nos decían, sí, sigue siendo de los bolivianos cuando está bajo la tierra. Pero cuando sale de la tierra, ya es de las transnacionales petroleras. Inventaron ahí el término, en boca de pozo. ¿Y qué decían los contratos? El titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. ¿Quién es el titular? La transnacional. Cuando está dentro del suelo, es de los bolivianos. Cuando está allá fuera del suelo, es la transnacional. Además de eso, de las utilidades, el 82% para las petroleras y 18% para los bolivianos. Con el decreto supremo del 1 de mayo del 2006, ¿qué dijimos? Ahora, bajo la tierra y fuera de la tierra, el gas, el petróleo, es de los bolivianos, para empezar. Operadores, empresas que presten servicio, y las empresas que prestan servicio tienen derecho a recuperar su inversión y tienen derecho también a obtener utilidades. Ha habido un debate técnico con otros expertos nacionales. Nuestros técnicos de Bolivia nos decían, máximo aceptaban que Bolivia se quede con 70% y las petroleras con 30%. Tuve que apelar a expertos de Venezuela, de Cuba, inclusive algunos compañeros europeos expertos que me estudien. ¿Qué era mi deseo? Quería saber ahora si con 18% pueden recuperar su inversión y tener utilidades. Después de un debate, estudio de unas 2 semanas, 3 semanas, me dicen, presidente Evo, ahora con 18% prestando servicios, las empresas recuperan su inversión y pueden tener utilidades. Al escuchar eso yo digo, ahora, a partir de este momento, las empresas, si quieren invertir, si quieren ser socios, pueden tener 18%, pero se queda para los bolivianos el 82%. Y ese hecho ha hecho cambiar la economía nacional. Ahora para Bolivia se queda el 82% y algunos megacampos un poco más todavía. Claro, necesitamos gente, expertos, tecnología, lamentablemente sería para nosotros, pero es obligado a apelar. Por eso esta nacionalización ha hecho cambiar la economía nacional. Y de verdad, cuando algunos periodistas me preguntan cómo fuera negativo la nacionalización de los recursos naturales, ¿no? Yo digo, más bien recomiendo al mundo entero, especialmente a África, que nacionalicen sus recursos naturales. Que recuperen... profundo en la economía nacional y tenemos problemas, como cualquier país tiene problemas, incrementos salariales, estaba escuchando por acá, por ejemplo, hay problemas económicos en algunos países de Europa que están bajando los beneficios sociales. Este año en Bolivia el incremento al salario mínimo nacional, más del 21% incremento al salario mínimo nacional. Son resultados de esta gestión, las rentas, los bonos, cómo democratizar la economía nacional, y eso nos permite poco a poco buscar
eliminar esas profundas diferencias económicas de familia a familia, inclusive de un departamento a otro departamento. En temas de servicios básicos, nuestra lucha del 2000 con vecinos, con regantes, campesinos, los llamados cocaleros, para evitar la privatización del agua. Una lucha dura, participamos ahí semanas, por lo menos que yo sepa, ha sido el último estado de sitio, dictó Banzer. ¿Qué estado de sitio no se ha respetado? Yo estaba ya diputado, ya no podían detenerme como antes, como diputado, todavía tenía inmunidad parlamentaria. Entonces, una lucha a ver cómo evitar la privatización del agua. Ganamos esa batalla, pero cuando llegó esta oportunidad de cambiar cómo los servicios básicos sean un derecho humano, finalmente en esta constitución, en la nueva constitución del Estado Plurinacional, dijimos que los servicios básicos es un derecho humano, por tanto no puede ser de negocio privado. Ayer, mediante la canciller, llevamos una propuesta a las Naciones Unidas para proponer que el agua debe ser un derecho fundamental, un derecho humano, y aprobado por las Naciones Unidas. Nacionalizamos telecomunicación de una empresa italiana, recuperamos. Mira, hasta ese momento Entel móvil, ¿no? Telecomunicación móvil apenas estaban 90 alcaldías de los 137 alcaldías. Nacionalizamos una gran inversión, no otra inversión sino de la misma ganancia. Ahora estamos en los 337 alcaldías con Entel en toda Bolivia. Yo me acuerdo mi primer viaje a Europa, el año 1989. Estaba en Bruselas, Bélgica, Francia, Suiza, Luxemburgo, haciendo campaña por la hoja de coca, los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas. Me quedé más de un mes y pasé mis cumpleaños acá en Europa, en Francia. Primera vez en mis cumpleaños, en 1989, he conocido torta en mis cumpleaños en Europa, en Francia. No conocía nunca torta. Esas veces algunos hermanos de Francia, cuando tenía tiempo, me llevaba a su casa en las áreas rurales, un coche de primera, llegaba y no podía entender que en cada casa había teléfono. Yo pensaba, ¿cuándo en Bolivia va a haber en cada casa teléfono? Ni donde nací había teléfono, ni donde viví. Viví ese momento en Chapare, la zona del trópico de Cochabamba, más conocidos como cocaleros. No había teléfono, nada. No podía entender, ¿qué es esto? Era algo, yo decía, ¿dónde estoy? Es realmente otro mundo, no creo que haya otro mundo. No creo que haya primer mundo, segundo mundo, del tercer mundo, es un solo mundo. No podía entender, está hablando de 89. Mi deseo, ¿cuándo en mi país habrá teléfono en cada casa campesina en las áreas rurales? Todavía nunca soñamos ni el instrumento político, ni el MAS, ni pasar de la lucha social a una lucha electoral, nunca lo pensamos. Pero ahora yo me pregunto, cuando todavía estamos ampliando, porque tenemos un lugar muy accidentado, necesitamos otras antenas para llegar a todos, pero ya estamos en los 37 municipios de toda Bolivia, entonces ahora tenemos telefonía y no puede entender lo que soñamos, lo que soñé en 1989, ya cumplimos dotando teléfono a mis compañeras y compañeros. Después de nacionalizar, bajamos las tarifas, el uso de telefonía móvil. Además de eso, ahora Entel nacionalizada, da aportes para bono Juancito Pinto, la renta dividida.
antes no había ningún aporte. Entonces, qué importante había sido recuperar los servicios básicos y los recursos naturales para cambiar la situación económica, social de un pueblo. Es una pequeña experiencia que tenemos. Tema de energía, una batalla permanente para nuevas plantas. Siempre tenemos algunas dificultades con temas de consultas. Pero quiero expresar una preocupación en ese tema del medio ambiente. Es nuestra obligación cuidar los derechos de la madre tierra. Decía, a ver, hace 60 años, 60 o 70 años recién, Naciones Unidas se dio cuenta que el ser humano tenía derechos. La Declaración Universal de los Derechos. Hace 40, 50 años, derechos sociales, derechos políticos, derechos económicos. Ahora creo que seriamente debemos debatir el derecho de la madre tierra, una responsabilidad. Pero siento que, impulsado por algunos países del sistema capitalista, usan el tema ambientalismo como nuevo colonialismo. A esa conclusión he llegado. Porque tengo todavía hermanas y hermanos, familias, en las áreas rurales todavía no tenía energía. Una que dotar con motores, a diésel, a gasolina, paneles solares, no siempre es suficiente, pero cuando queremos instalar plantas hidroeléctricas o algunas termoeléctricas, que lamentablemente a veces de emergencia hay que instalarlas para que no falte energía, y hay grupos, ¿no? Se oponen. Me da cuenta porque algunos grupos sí viven bien, pero no viven como en las áreas rurales, como a Michera. Pero además de eso, en algunos países, así como en Estados Unidos, ni siquiera ratifica el protocolo de Kioto, pero podemos usar con recursos económicos a algunas familias, su pretexto de economía verde, ¿cómo se llama esto? Tratar de enfrentarnos y evitar que no haya desarrollo, por supuesto, respetando los derechos de la madre tierra, buscando el equilibrio entre el desarrollo y el desarrollo y el respeto a la madre tierra. Tenemos dificultades, seguramente eso en el tiempo va a ir debatiéndose cómo aclarar finalmente quién tiene razón. Pero al margen de esos problemas que se nos presenta, siento que hay resultados importantes en el país. Resultados que tampoco yo esperaba, ustedes saben, compañeras y compañeros presentes acá. Yo nunca jamás había soñado ser presidente. Nunca mi meta era ser presidente ni diputado. Yo entré del altiplano al trópico de Cochabamba, una zona amazónica, para mejorar mi situación económica. Ese era el plan que teníamos. Pero sorpresivamente por la lucha sindical se proyecta esta liberación económica, liberación social del pueblo boliviano, democráticamente, y nos sorprendemos con los resultados. Y quiero decirles que pese a nuestros errores, pese a nuestras dificultades, pero este resultado nos alienta bastante. Y de ahí, y junto a la lucha del pueblo cubano, del pueblo venezolano, vamos sumándonos, lo que decía, así entendido, las políticas del imperio, del capitalismo, consenso de Washington, traducidos en el ALCA, desde los movimientos sociales combatimos el ALCA, creando mayor conciencia de carácter programático, ideológico, basado en nuestros valores, desde Argentina. En la penúltima o antepenúltima Cumbre de las Américas, fracasó en Argentina, el ALCA viene de ALBA, nos juntamos para impulsar esta nueva propuesta económica, social, ideológica, cultural del ALBA, nos sumamos sin ningún miedo cuando ganamos las elecciones, el compañero Fidel, el compañero Hugo Chávez, de esta manera impulsar este nuevo proyecto, la liberación de Latinoamérica. Entonces, este hecho, estas revoluciones democráticas ya no solo están en Bolivia, ni en Cuba, ni en Venezuela, sigue creciendo. En un momento yo comentaba a los compañeros embajadores esta mañana,
con Estados Unidos en Latinoamérica estamos 3-1. ¿Por qué digo esto? El golpe de Estado en Venezuela en 2002, fracasó. El intento de golpe de Estado en Bolivia fracasó. El intento de golpe de Estado en Ecuador ha fracasado. Pero nos ganó en Honduras. Resuelto, más o menos, pero no estoy convencido si se ha resuelto. Nos estamos 3-1 con Estados Unidos, ganando 3-1. Momentos políticos antiimperialistas, anticapitalistas, anticolonialistas, que hace desde Estados Unidos intentar golpe de Estado. Algunos compañeros perseguidos en la dictadura militar, ¿qué me decían? Presidente Evo, en toda Latinoamérica ha habido golpes de Estado, menos en Estados Unidos, porque no hay un embajador de Estados Unidos en Estados Unidos. Aquí intentan hacer golpes, conspirar, pero van fracasando. Siento una gran conciencia de los pueblos en América Latina. Por ejemplo, nosotros, en resumen, sin el Fondo Monetario Internacional, sin las recetas impuestas desde arriba y afuera, ahora estamos mejor. Sin el embajador de Estados Unidos, estamos mejor en Bolivia. Ah. Es el resultado en lo económico y lo social. Aunque es importante siempre acompañar con políticas sociales. Yo tengo reuniones llamadas Gabinete Ampliado, donde participan no solamente ministros ni ministras, sino participan viceministros, nuestros gerentes, nuestros presidentes, nuestras empresas, el Banco Central de Bolivia. Todo un día o dos días debatimos para ver qué nuevas políticas sociales. Preguntar, consultar, esa es otra forma también de cómo gobernar, escuchando no solamente a los movimientos sociales, sino también a nuestros colaboradores que están expresadas en gerentes o empresas, o finalmente los viceministros. Por eso, compañeros, compañeras, una pequeña experiencia, y por supuesto la batalla no termina, la lucha no termina. Estoy convencido que mientras haya diferencias económicas, mientras haya capitalismo que quiere imponer con sus bases militares, y en Bolivia también acabamos con las bases militares, acabamos con la DEA de Estados Unidos, donde se está... hasta ahora, seguramente tenemos muchos errores después a corregir, pero también aprendí en esta etapa de cómo conducir Bolivia junto a nuestro gabinete, junto a nuestro vicepresidente, que los errores son las mejores lecciones. Error que se presenta, problema que se presenta, es una gran enseñanza para entender a servir mejor al pueblo boliviano. Para terminar, mira, cuando empezamos el 95, 96, el 94, nos hemos planteado este instrumento político, pero teníamos mucho miedo de asumir responsabilidades. El 95, cuando hemos ido a la campaña, a las elecciones municipales, nadie quería ser candidato a la alcaldía. Sorpresivamente habían propuesto que yo sea alcalde de Villa Tunaria. Yo me he resistido. El segundo hombre que me acompañó es Felipe Cáceres, hasta de viceministro de Defensa Social. Va a ser él, tampoco quería. Pero ya estaba planteado ir nosotros a las elecciones. Es decir, ¿qué se sentía? Que ser político era visto como delincuente, farsante, mareante. No queríamos entrar esa bolsa de mareantes, de delincuentes que eran políticos. Estaba visto. Va pasando tiempo, cuando nos hemos dado cuenta que la política es de verdad una ciencia de servir al pueblo, cuando hay una conciencia, cuando hay un compromiso. Quiero decir, yo tengo muchas quejas
no muchas, algunas quejas de algunos organismos internacionales que me dicen que están pagando mal a los ministros. Antes el presidente ganaba 40.000 bolivianos. Por razones de austeridad he bajado el sueldo del presidente de 40 a 15.000 bolivianos. Podría bajarme más, pero algunos ministros tampoco querían trabajar ya. Los gastos reservados, hemos eliminado los gastos de representación que reciben como 8.000 dólares además de los 40.000 bolivianos, 8.000 dólares, bolivianos, no me estoy quejando, pero lo que hemos entendido es que ser autoridad es servir al pueblo. Si ahora en Bolivia que ser autoridad electa especialmente, como también autoridades designadas que son ministros, ministras, tengo mucho respeto, mucha admiración, que ya ser autoridad ya no es para negocio. La política no es negocio de beneficio, sino es un servicio. Es un servicio. No solamente a los bolivianos, sino también a la política. Qué bueno sería que compartamos con toda la clase política ese tiempo prestado que tenemos a autoridades electas, pues hacer los esfuerzos para servir al pueblo. Muchas gracias, compañero, por su participación. Come on.